In a tropical area in the Mexican Pacific coast, Dr. Juan Alfonso López Gibson develops his medical practice. A surgeon, a general physician, epidemiologist, professor in public health and doctor in medical education, for decades he has been attending gratuitously the population in the area that covers the states of Nayarit and Jalisco. Besides of his efforts and practice as a physician, he's in charge of administering for free the human leukocyte interferon of 12,500,000 international units to patients that have it indicated by traumatologists, endocrinologists, internal medicine experts, hematologists, oncologists, or other medical specialists. ¿Se ve la aguja que está entrando? ¿Te dolió? ¿Y esto? Sí, no hay comezón, no hay ronchas, no se te puso nada alérgico, no te moriste, no nada. Gracias a Dios, conocí aquí al doctor. A través de la vacuna me ha mejorado mi vida. Yo tenía muy baja autoestima, de plano no tenía ánimos. Y pues, todo cambió en mi vida, ya hasta me siento mejor. A la niña, a Daniela, le diagnosticaron leucemia. Y empezaron con tratamiento de quimioterapia. La niña se iba agravando día con día. Al llegar mes y medio, estuvieron a punto de intubarla en Tepic, pero no la intubaron porque pues, la niña, pues, gracias a Dios, resistió. Y después del mes y medio, no veíamos mejoría. Los doctores no decían que ya no tenía lucha y que ya no iba a vivir. Nos comunicaron con el doctor Juan Alfonso López Gibson, que él era muy bueno y tenía vacunas, que es el interferón. Llegamos con el doctor a su casa y le empezó a poner el interferón de leucocito humano. Se lo ponía cada semana y como en un mes se le quitó toda la fiebre, ya la infección. El interferón le sube las defensas, la mantiene activa y le da mucha hambre porque come muchísimo. Aquí cuando empecé, todo esto era como un caparazón así de tortuga, como un grosor así. No, ya no tengo nada como tenía. This video was edited with segments of his work recorded between June and October of 2020. The goal is to depict in a synoptic manner the work that the doctor conducts with no profit in mind. The video attempts to show briefly some aspects of the doctor's work and how his more than four decades of practice guarantee results. Sí, llegamos y le pusieron primero una inyección y al mismo tiempo el suero. ¿Te acuerdas de qué fue la inyección? No me acuerdo el nombre de la inyección. Interferón del leucocito humano de 12 millones y medio de unidades. Sí. Los médicos les dan medicamentos cuya interacción medicamentosa les causa insuficiencia respiratoria y signos y síntomas parecidos al COVID-19. Y le hicieron una tomografía de tórax. Para ver, porque como ella comía, se alimentaba por la boca, se le podía desviar los pulmones. Y a lo mejor ella tenía sus pulmones mal. Entonces le hicieron una tomografía y le hicieron para ver qué. Y hasta los doctores se quedaron sorprendidos. Wow, ajá. Entonces podemos decir que la calidad de vida con el interferón y sin el interferón, ¿sí hay diferencia? Sí, mucha. Mucha. Sí, porque y luego subió de peso. Treatment based on shots of hyaluronic acid, collagen and human leukocyte interferon for a case of chronic osteomyelitis on the hip produced by bacteria. ¿Tomamos las radiografías están bien o no? Sí, también. Esta no es la nueva. No, ya la trae. Esta es la vieja. La ponemos ahí para que la recuerden cómo va, cómo sí, estaba. Sí, sí. ¿Ya? ¿Está listo? Y vamos a ver ahora. En nombre sea de Dios y la Santísima Trinidad. Notable mejoría. Menos mal, está pegado todo esto. Una reconstrucción muy, muy avanzada. There are cases where interferon is used as a complementary procedure, since it serves to unchange the protective defenses of our immune system that participate in the elimination of pathogens. Y este es el catéter de donde va y esta es su bolsa donde colecta los residuos de lo que va teniendo. Este es el color que se ve de la bilis. Platícanos. A mí me pegó el virus del COVID. Y gracias a Dios y al doctor y al atendimiento de mis hijos estoy aquí todavía para contarlo. Porque yo pensaba que ya no le iba a alcanzar a contar porque esa noche ya sentí que iba a amanecer muerta.
Desde que vine aquí con el doctor no he llorado porque no me ha dolido. Oiga, y dígame una cosa, ¿cuánto le paga usted por el interferón? ¿Cuánto le pago? Pues nada. ¿Cuánto ha costado el interferón que hemos surtido a la gente? ¿Le cobramos a la gente o no? No se le cobra. ¿Todo es gratis? Es gratis. ¿Cuánto costó el tratamiento del interferón? A nosotros no nos costó nada. ¿Cuánto les ha costado el interferón? Gracias a Dios, nada. ¿La consulta con el doctor López Gibson? Gracias a Dios, nada. ¿Con qué le pagan? Pues le traemos, no es a comparación nada, pero es de todo corazón y le traemos fruta, comida. Los chiles rellenos. Los chiles rellenos. De nuez. Podemos hacer esto, conseguimos el medicamento gratuitamente, damos lo que podemos, ayudamos con vales de gasolina dentro de la medida de nuestras posibilidades, pero pues... Aquí está la realidad, esta es gente de carne y hueso, gente que necesitan ayuda, ya de veras.